O pasado sábado comezaba unha nova campaña dos trens turísticos de Galicia cunha ruta pola Ribeira Sacra. Nesta iniciativa, que cada ano vai gañando adeptos, van da man Renfe Turismo de Galicia e o Inorde. Tiene un objetivo. Esta campaña de trenes turísticos tiene el objetivo de promocionar a través de 13 rutas el turismo de Galicia. Ese turismo de calidad, ese turismo sostenible, para dar a conocer nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra viticultura, nuestro paisaje. En fin, conocer Galicia. Este ano hai en total 13 itinerarios que percorren as 4 provincias galegas, con 2 novidades, a Ruta dos Queixos de Galicia e a Ruta das Mariñas. O ano pasado, a campaña pechouse cun 97,5% de ocupación. Y desde esa experiencia, desde ese conocimiento que nos hace pues, fruto de los años, lo que queremos es avanzar, crecer y mejorar. Estamos tratando de transformar el producto, evolucionarlo para hacerlo mucho más atractivo y mucho más competitivo. De hecho, este año efectivamente crecemos, pasamos de las 22 salidas que tuvimos en el año 2021, pasamos a 37 salidas, con lo cual un incremento de en torno al 60%, y igualmente crecemos en el número de plazas ofertadas, el número de plazas sentadas en esas rutas, pasando de las 1.500 que se ofertó el año pasado a prácticamente 2.700. Os prezos son os mesmos de 2019, 45 euros adulto e 20 euros neno por ruta. Ademais, os usuarios destes trens, que levan funcionando desde 2013, pódense beneficiar do Galicia Rail Pass, un abono para percorrer a comunidade durante 3 días consecutivos. Aí apenas menos dunha semana presentábamos precisamente no Teatro Principal a nova campaña de Galicia, Camiña Galicia, onde quixemos elixir ese teatro principal e que estaba tematizado precisamente coa estación do tren. Por que coa estación do tren? Pois que, porque o AVE se achegou e xa o temos aquí, e pois esas 2 horas e cuarto que nos unen pois a un gran hub que é Madrid e que nos abre a porta ao mundo. Esta estación, pois, precisamente tamén é a porta de entrada de Galicia, pero tamén tendo en conta que a primeira parada, antes de chegar aquí a Ourense, pois está na Gudiña tamén, que é na propia provincia de Ourense, e que nos permite achegarnos, ademais de aos trens turísticos, pois achegarnos ás rutas dos viños, como pode ser a de Valdeorras, Monterrey, e cando estamos aquí, pois a Ribeira Sacra, Ribeiro, e, por suposto, Rías Baixas.